el puesto. Toda por culo. Yo he cazado varios pájaros. Los pájaros no me han contado. Un pájaro muerto ahí dentro. Cozy, right? Outposts are great for stocking up or just taking a break. Oh, you found a shed. I remember finding a big deer antler for the first time as a kid. It felt like I had dug up some real treasure. I still have it at home. Want a neat challenge to pass the time when not hunting. Many of the animals are shedding their antlers this time of year. They're still tricky to find, of course, but I guess that's why people like to collect them. Hi there. I've got a bit of an unusual question. I hope you don't mind. I think I mentioned Gerlinde, right? Well, here's the thing. She's writing a book about fallow deer. Her second one, actually. She's got a small obsession for fallow deer. Anyhow, she's missing some pictures for her book and was looking for someone to help out. It's a bit specific. I remember hearing that you're quite the photographer yourself, so I thought I'd pass along her offer. She's looking for a picture of a fallow deer taken in Rattenfeld. She'll pay quite well for it, so it may be worth the effort. If you were looking to help out Gerlinde with that picture, you're in the right place. You're in Rattenfeld. Gerlinde is lovely, but here's a friendly tip. Don't ask her about fallow deer unless you mean it. She will not stop. It's beyond obsession at this point. On the other hand, there's no one better for hunting tips when it comes to fallows. Oh, and her venison stew is out of this world. Makes me hungry just thinking about it.
Ah, bueno, claro. No tengo balas para esto, ¿no? Del 0,70. Ah, vale. No puedo desbloquearlo porque qué. ¿Por qué? Vale, porque hay que ponérselo directamente. Comprendo. Esto sí que es importante.
Vale. Míralo. Ando por aquí. Por aquí es cuando le pega el tiro. ¿Para dónde salió corriendo, tío? Venga, aguanta. 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 Mira, como haya sobrevivido a eso... Míralo. ¿Ves? A eso sí que no aguantas. ¿Dos escopetazos en la boca? Vamos, no me jodas. Hala.
Vale. También te voy a decir, uno de estos tiene que estar en la putísima mierda. O muerto. Vale. Tiene pinta de que ha tirado por aquí. Hola, Stelian. Pues ahora sí que vienes y tienes lo que te esperabas. ¿Qué cazamos? Pues, por el momento, gamos. Y dirás, ¿qué es un gamo? Y te diré, yo juraría que es un cervatillo, es un ciervo, pero si es un gamo, pues es un gamo. Por ahora he cazado uno. Porque ha pasado por delante de mí y le he hecho con la escopeta. ¡Papá! ¡Pa! Se lo he dejado bien explicado. Esta mierda es reciente. Muy lento. Necesitas mucha paciencia. Ah, vale. Justo. Yo es que hoy... Sí. Yo hoy de todos modos no estaré mucho, ¿eh? O sea, tengo un día... Ñe. Uy, creo que nos estamos alejando más que acercándonos. Sí, quería estar chilling, por eso mismo es por lo que me he metido aquí.
Ah. Mira quién está aquí. ¿Se conoce que nos hemos encontrado al que le dimos el tiro o qué? Estará muerto ya lo más probable. Porque tienen que haber perdido una cantidad de sangre interesante. Mira, más sangre. Más sangre. Vale, aquí hay más sangre. No va en broma si te digo que le he disparado aquí. Pero ese no puede ser porque... Joder, tío, si te pegan un tiro y lo primero que te pasa es que te den ganas de follar, tienes un problema, ¿eh? Creo, algo me dice que no, no le han dado muchas ganas, ¿eh? El fetiche de ciervo, no, no sabrías. Bueno, vale, ganas de cagar le dio. Y de desangrarse todavía más. Pero es que seguía corriendo. Y ahí está. Hola, Peque.
Oye, está perfecto, ¿no? Está perfecto. Está gordo. Claro, mira. La breda el segundo. El segundo tiro se lo habré dado. Sí, no, el primero está claro. El que no tengo claro es el segundo, que le dan el cuello. O en mi vista al menos le dan el cuello. No, el tío no ha ido para acá, ha ido para allá. Vale, son estas. Desde luego es alguno de estos. Si no hay sangre, le pego con la escopeta. Ah, también te digo, un disparo de esto te tiene que dejar también listo papeles, ¿eh? Pues yo no veo ninguna marca de sangre, ¿eh? El revólver. Pues buena pregunta. Tres cincuenta y siete. Un 357. Ay. El más, irónicamente más fuerte que el fusil es. Solo que no penetra. O no debería hacerlo. A ver, pero es que para cerca ya tengo esto, ¿sabes? Pues no tiene pinta de haber sangre, ¿eh?
Por levantarme, soy subnormal. Por cierto, ha habido actualización de driver, tío. En AMD. ¿Quieres que mañana demos un trade? Assassin's Creed. A ver si cuela. A ver si cuela. Tío, yo me lo jugué, a mí no me iba mal, ¿eh? Al menos en... Seguro. Yo tengo de cuando me lo pasé en YouTube, me lo vi y no, ¿eh? A mí no me pasó. ¿Ah? Ah, bueno, pues entonces le daremos un trade. Mañana. Hostia. Vale, pues... Pues haré eso mañana. Mañana le damos, tío. Todo me dice que vaya para allá. Yo voy contra corriente. Pero yo os lo he dicho, yo lo más probable es que aproveche ahora, tío. Y... descanse. Porque es que ya te digo, ayer dormí mal y me siento... ¿Te imaginas que ahora vaya el payday? Lo descargo y hago la prueba. O sea, yo voy a cortar directo ya. Y voy a ponerme a ver una serie o algo. Voy a descargarlo y hacer la prueba. ¿Cómo funcione? Pues yo qué sé. Algo se me ocurrirá. Pero ahí sí que sí me voy un poco, tío, porque tengo la cabeza como un bombo, te lo juro.